Entonces les voy a contar una historia. Lo que más me importa es que ustedes la escuchen, no tanto que la cámara escuche. También es importante la cámara, pero entonces que ustedes la escuchen, que ustedes la se conecten conmigo, es importante para que yo pueda contar. Si no se conectan, entonces cuesta más contar la historia. Cuando ven que en la ciudad cuando se vive no hay mucho alimento, no hay mucho trabajo, no hay mucha vida, las familias pelean, hay un desorden social, político, y todo eso empiezas a pensar, dices, ¿en qué mundo estoy? Sí, ¿qué mundo quiero para este país? ¿Qué mundo quiero para mis hijos? ¿Qué mundo puedo tener para mi familia? Entonces empiezas a decir, ¿por qué no puedo hacer una? Donde pueda hacer un modelo de comunidad para demostrarles a todo el mundo y decirles, señores, he podido lograr. Entonces hagamos lo mismo para todas partes. Entonces eso ha sido la idea. No, pues mi amigo, cuando es amigo, no sé, no. Se pregunta el milagro, ¿no? No, pues, tu papá es mi buen amigo, había sido por don Luis. Y busca excusas nomás, mira, para salvarse. Ya le metí un problema, ¿no? Ya no le metí un problema. Pero la acomoda, ¿no? Porque muchas veces en las ciudades grandes te imponen muchos miedos, que no, ese sueño es muy utópico, que no lo vas a poder cumplir, que cómo se te ocurre vivir en comunidad. No sé, mis padres me dicen, no, la vida en comunidad no existe, en verdad no. Tienes que tener tu casa, tu pareja, casi tu perro, plantas un árbol, escribes un libro y tienes tu vida hecha. Pero, no sé, hay algo dentro de uno que le dice qué tiene que hacer. Y si uno sigue esos sueños y cree así fielmente en esos sueños, las cosas se van dando de a poquito. Thank you.
capir, cerdo, jaguar, hay huellas de jaguar aquí. Este es de león, leopardo. El tapir es fácil. Esta noche vamos a encontrar, tal vez, ese silba así. Al marimono también hay que llamarlo. Así, es para llamarlo. Y cuando va a llover... Eso aprendí yo por escuchar ahí. Desde los Andes, desde el lago Titicaca, hasta este lugar que es justamente la puerta del Madidi, a la parte más virgen que queda de esta parte de la Amazonía. Entre las sabanas inundables, acá al norte, y los picos andinos, los glaciares, no hay humanos. Es el último lugar donde hay esa conexión que no está interrumpida por humanos. Bueno, habían muchas personas que demandaban el área. La iban a fraccionar y la iban a partir en pedazos para todos los que querían. Entonces la propuesta fue que yo les dije que se declare una área intangible, en donde no se pueda hacer mucha tala de árboles, no se pueda hacer tala de árboles y no se pueda hacer un asentamiento humano a gran escala. Le pongo el nombre de la de Comunidad Candelaria Madidi Ecológico. Y hacemos una reunión grande, socializamos la importancia que tiene esta área y... en donde están presentes varias organizaciones y aceptan. Camino por donde vine, caminito por donde voy, de regreso a mi casa donde tengo mi familia, cuanto antes quiero llegar, por este camino vine, por el mismo me voy. Llevando muchos recuerdos de mis hermanos y amigos que nunca lo olvidaré. ¿Para qué me hace gasto? Si no lo hubiéramos organizado, no lo hubiéramos armado, bueno, esta parte ya estaría asentada. Y ahí habría gente viviendo y toda la flora y fauna ya estaría ya. Como en las otras comunidades, una vez que lo único que se dedican es a explotar los recursos forestales. Bueno, aquí está pasando que los comunarios de aquí están vendiendo su madera, han hecho sus POAs, su plan de manejo, y están pagando al Estado sus patentes y les ha autorizado para que aprovechen la madera. Y están cortándolo, no son los mismos comunarios, recibirán de ahí un,
de toda su madera un 2% de todo lo que cuesta en la madera. Como no tienen otro medio para subsistir o para conseguir más recursos económicos, entonces deciden talar los árboles. ¿Qué más le gusta de que se llama? El monte. ¿El monte? ¿Qué cosa del monte te gusta? Todo. ¿Todo? Mono. Los monos. Desde chica me he involucrado en temas sociales que tienen que ver con niños en situación de vulneración y sus familias, ¿no? Entonces de ahí empecé a tener sueños, a creer que podía lograr crear un centro de adopción. Y en uno de esos encuentros casuales es que conocí a Julián y me empezó a contar de este proyecto de Candelaria, de lo que va a ser la ecoaldea. Y no, me di cuenta, en verdad, que teníamos los mismos principios filosóficos, como la misma idea y visión de vida, que es como una vida más armoniosa, como en contacto más con la naturaleza, en un verdadero contacto con la naturaleza. Y al final, creo que este es el mundo real, esto es lo real, esto es lo que se ha creado para nosotros, no lo otro, lo que son las ciudades, los edificios, el sistema económico, el sistema político, el sistema capital, es una invención de pocos hombres. Los hombres lo crearon para toda la humanidad, pero esto es creado para toda la humanidad y no fue creado por los hombres, esto es creado por no sé, por energías que son ancestrales, ¿no? Entonces en eso encajamos harto en la idea con Julián y me dijo, oye, pero como la idea que tú tienes encaja perfecto en el proyecto que estamos realizando, ¿por qué no nos acompaña a esta expedición? ¡Upa chalupa! Al logo. ¿Cómo es miseria que va a coger así? Todo eso es ponerle en todo cuando...
No es mucho. ¿No? No, eso consume harto con la cocida. Va a salir todavía medio chapito, porque ustedes dijeron mucho, va a faltar. Ahí usted hace esta forma y está, y fla, eso. Y ya está el dunucuabi. Esto en tacana se llama dunucuabi. Pescado asado en hoja quiere decir dunucuabi. Así es. Queremos que pueda existir mucha gente, todo con comida, con todos los alimentos que hay, que se puedan cultivar, con todo lo que necesita una sociedad, teatro, escuela, talleres, donde todo se produzca, todas las herramientas, nada tengas que traer de afuera, ¿no? Inicialmente vamos a traer, pero la idea es que aquí se construya todo, todo lo que se usa, todo hay aquí, barro para hacer ollas, hay metales, hay oro, hay piedras, hay toda la biogenética que quieras, ¿no? Todas las medicinas, todas las sustancias que te puedas imaginar necesarias. Es un área bien especial. Hemos trabajado con una bióloga aquí en el área y hemos visto que tiene la mayor diversidad de especies de árboles, o sea, es donde más especies de aves hay y de jaguares. Las más robustas, o sea, las más fuertes que existen, ¿no? Yo quisiera que mi hija aún lo vea así, ¿no? Y las especies que hay, los niños de otros países no lo vean ya en documentales de que sí había, existía, ¿no? Sino que aún existe. Porque hay especies de plantas que están aquí, que todavía no tienen nombre y no tienen un descubridor, pero que sí existen. Esta palmera se llama pachuba y es muy especial porque es una palmera que camina, que se desplaza, cambia de lugar. Como pueden ver, en donde le da mucha sombra, la raíz se va pudriendo y va echando nueva raíz hacia donde siente que va a haber luz. De esa manera se va desplazando, se llega a desplazar hasta 1, 2, 3 metros en un año. Puede mover de lugar la palmera y pues es literalmente una planta que camina. Si estás en peligro de un jaguar, te puedes meter acá. No está, pues ya está muerto, pero tiene ahí. Nosotros recogíamos hojas, serpientes, venenos, toda clase de veneno. Y eso guardábamos para que alguien lo necesite. Por ejemplo, estas bunas son las mejores para los que tienen artritis. Son unas hormigas gigantes y que tienen veneno. Esos venenos alivian el dolor. Mejoren su calidad de vida de los que tienen osteoporosis. Pero no podemos, las corporaciones grandes, lo que hacen, por ejemplo, Alemania y Suiza han creado un antídoto para la osteoporosis, pero lo que hacen es
vender más comercial, vender y vender. Nosotros no tenemos esa inquietud de vender y vender. Nosotros queremos sanar y que sean felices. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar esta reunión. Esto lo hemos hecho, lo hemos ideado en el 2005. Cuando lo hemos fundado la comunidad éramos tres. Dos mujeres y yo. Y la comunidad está integrada por más mujeres que hombres. Sí. Es algo interesante también porque a las mujeres les agrada más el tema de conservación del medio ambiente. Hay personas de La Paz, uh-huh. universitarios, profesionales que han contribuido y quieren ser parte de la comunidad, pero no van a venirse aquí a vivir sino a ayudar a protegerla. Son algo de 150, algo más todavía, con los que residen más en Ixiamas. Ahora somos actualmente, que vivimos en Ixiamos, más de 35 a 40 personas. Que siempre estábamos viendo y velando que el área se mantenga y así como está. Pero hay veces no llegamos a todos los rincones del área, ¿no? Como es grande. 32.000 hectáreas a 35.000 hectáreas. Si bien nosotros no somos gente que tenemos los recursos para proteger el área, como que el Estado tampoco no nos va a dar los recursos. De ahí en adelante nace que deberíamos hacer un proyecto de turismo para que pueda ser sostenible. Hacer un asentamiento no mayor de unas 15 hectáreas, calculo yo, para poder recibir a la gente que va a venir del extranjero y pueda conocer el área, ¿no? Más que construir una ecualdea turística, que es la parte inicial que estamos ya presentando, donde va a haber cabañas, va a haber cultivos, talleres artesanales, muchas actividades recreativas, senderos en los árboles. Ese es el proyecto ecoturístico, pero más allá está este otro gran proyecto, que es el de un centro iniciático, un centro espiritual de la nueva humanidad, un centro de investigaciones, lo llamo yo también.
Yo cuando vivía aquí con los chimanes, los setenes, era muy distinto. Nosotros solamente teníamos que cultivar nada más. Porque no te preocupas de nada, todo te lo provee la naturaleza. No hay necesidad de trabajar, nada. Solo que no hay dinero en ese lado. Porque ellos vivían de la pesca, vivían de los frutos, de la vida misma, de la selva, porque traían sus ni siquiera traían artesanías a los lugares cercanos. Eran felices con ellos. Sí, pero hay una época cuando llegaron los madereros, enviciaron a los chimanes. Le llevaron jabas de alcohol, cigarro, coca. A nosotros, por ejemplo, nos vendían una ropa americana, por decirte, nos daban a 5 sueldos. Unas buenas zapatos teníamos que pagar por 5 meses, uh-huh. Un año. Así teníamos que pagar. Uh-huh. Ahí es donde ya empieza a destruir a la naturaleza y al ser humano mismo. Y eso ha permitido que todos los seres que he conocido, los chimanes, los mocetenas, todos ellos han sufrido, porque después eran alcohólicos. Pegaban a sus mujeres, botaban a sus hijos, abandonaban a sus hijos. Por eso me gustaría cambiar. Tawa tiene como 200 años de antigüedad. ¿Puedes creer? Una comunidad de 70 familias que no desarrolla. Tienen electricidad, tienen televisión, tienen celulares, pero no tienen lo más básico, no tienen agua. Están consumiendo los productos de la Coca-Cola, están consumiendo productos, no sé, buscando los mejores celulares con cámaras y todo, pero sin embargo no sé quién, ni siquiera tienen salud. No tienen. Le plantean lo siguiente: te podemos hacer el tema del agua o te podemos hacer el tema de la electricidad. La gente está acostumbrada a agarrar el balde e ir a traer agua en el balde, pero no tienen electricidad ni tienen televisión. Entonces dicen, bueno, estamos acostumbrados a traer agua en balde, pero no tenemos tele, optamos por la tele, bomba. Siempre ha existido el esclavismo, desde el esclavismo en que te encierran hasta el esclavismo en que te hacen sentir que eres libre, sin embargo estás siendo trabajando para un sistema, ¿no? Y ahora enfrentándome a una situación en que yo veo que Xiamas ha sido un pueblo netamente maderero, explotado totalmente la madera y vemos ni un progreso, nada. Electricidad tenemos solo 4 horas. Agua potable a veces ha fallado, ahora está mejor, tenemos buena agua. Las calles son totalmente horribles. Para la cantidad de dinero que se sale lucrando, es demasiado, muy poco, absolutamente nada. El Estado, por ejemplo, no está aquí. El Estado está solamente para la ciudad. Mm. O sea, el Estado solamente se ha hecho para las ciudades, no para el campo. Mm. En el campo nosotros queríamos tener nuestro propio juzgado, por ejemplo. El que tiene más dinero puede hacerlo meter a la cárcel,
así es aquí. No es correcto, no es justo. Entonces yo cuando voy a defenderlo a los jóvenes, por ejemplo, yo les digo, les voy a embrujar. Uh-huh. Y entonces lo único que hago es una psicología para ayudarles. Uh-huh. Entonces a veces me ayudan. Como soy autoridad, entonces ellos me dicen, no, el cyborg debe ser un brujo. Uh-huh. Dice, entonces, yo, antes mis antepasados decían, tenemos que embrujarlo. Uh-huh. Entonces eso es lo que tienen miedo. A veces las leyes no funcionan acá. Uh-huh. Aquí solamente funciona el que tiene más dinero. Y el que tiene más dinero es el que más va a triunfar aquí. Entonces, con el tiempo yo quiero tener tanto dinero que puedo pagar todos los delincuentes del mundo para que sean libres. Yo no quería tener un hijo abandonado en este mundo, prefería no tenerlo, porque solo va a sufrir. Mm. Y generalmente todos se matan. Todos son malos, no se quieren entre ellos, eso les ha arruinado a todo el mundo. Entonces, esa vida nadie yo quisiera que quiera, nadie debería querer, porque no es bueno. Por eso quiero tener un bebé, pero donde esté seguro, donde alguien de la comunidad me diga que se quede ahí. Mm. Hemos llegado a esta conclusión y a este lugar con sabiendo escuchar y sabiendo queriendo resolver ese problema, empezando un nuevo modelo de, más que nada, de educación. Tienes que educar a la gente de una manera distinta, tienes que lograr que un niño crezca con un sistema educativo totalmente distinto, en el que no se mate su curiosidad, no se mate su creatividad y no se mate a la tierra. Cualquier sistema educativo se basa en un sistema, en una cosmología, que es un entendimiento de cómo funciona el universo. La ciencia moderna separa la cosmología. Hay cosmología religiosa, hay cosmología filosófica y hay cosmología física. Los que estudian el cosmos, ¿sí? Pero si ellos, el que realmente avance en ese estudio va a descubrir que se unen, que no puede separar esas tres cosas. Y bueno, existe un gran conocimiento de eso, que es el conocimiento, la cosmología, que bueno, yo enseño la cosmología maya, la cosmología andina también tiene un gran conocimiento, pero ni siquiera es suficiente, porque ya estamos en una nueva era y como todo crece, todo evoluciona, todo mejora, es necesario que estas mismas cosmologías indígenas cambien, se regeneren, se pongan de acuerdo y que incluyan todos los demás conocimientos que hay de otras culturas. Todo se tiene que volver a juntar.
Ser inteligente es malo en Bolivia. Ser tonto es mucho mejor, porque vives feliz, porque nadie te dice nada. Lo mismo en las organizaciones, en las ciudades pelean por trabajo, o sea, pagan por trabajar, sin saber que están perdiendo. Saber si hacen mal o bien, pero lo mejor debería ser hacerlo bien, ¿no? Para que todos construyamos, pero no es así. Es un modelo mucho, mucho, muy malo, muy feo. En cambio, nosotros queremos implementar sin egoísmos, que hagan todos, que vengan los chilenos, que vengan japoneses, que vengan alemanes, que vengan franceses, que vengan de Austria, que vengan Estados Americanos. Si hay posibilidad, que vengan hasta extraterrestres. Juntos podamos trabajar para que construir este mundo. Y lo creo así, creo que si me voy a venir a vivir acá y voy a estar hasta viejita. Y ahorita tal vez así lo vean como una historia, como una idea, una intención. Pero tal vez en unos años aquí estén viendo una gran ciudad, ¿no? Bajo los bosques, un gran centro, una gran tribu, una gran sociedad que se va a desarrollar en este lugar. Pero primero hay que vivir aquí para llegar a ese punto. Y por eso este proyecto es pequeño, como está empezando. Es orgánico, le llamo. Porque es como una planta que crece chiquita, ¿no? Y va creciendo. No vas a llegar y plantar este árbol. Nadie puede plantar este árbol así, ¿no? Trasplantar. Sino que hay que sembrarlo chiquito y dejar que crezca. Mira ahí grandecito, ¿no? Allá afuera, allá. En el medio. Este va a ser hijo de mi perna. Así es la cosa. ¿Y usted cómo se puede? Thank you.
Camino por donde vine, caminito por donde voy. De regreso a mi casa donde tengo a mi familia, cuanto antes quiero llegar. Por este camino vine, por el mismo me voy, llevando muchos recuerdos de mis hermanos y amigos que nunca lo olvidaré. No puedo evitar mi llanto en esta despedida, más me consuela este canto que llevo en mi corazón. No puedo evitar mi llanto en esta despedida, más me consuela este canto que llevo en mi corazón. Nota también esto muy alto.